Yo sé que eres tú, yo sé que eres tú, la que me va a enseñar el verbo amar. Muy bien, Olegario. ¿Por quiénes vamos a empezar, entonces? Pues, si quieres, señorita Ignacia, por los nuevos. Estamos muy contentos que estos muchachos tengan trabajo. Vale, ¿quiénes son los nuevos? Pues, si quieres, empezamos por Pedro. ¡Pedro, vente para acá! A ver, muchachos, a ver. ¿Qué pasa, Pedro? ¿No vas a saludar a tu nueva jefa? ¿Te pasa algo, Pedro? No, no, nada. Buenos días. Buenos días. Voy a revisar los planos con el arquitecto, mi amor. Sí, sí, revisa los planos. Bueno, yo... Permiso. No, espérame. ¿A dónde crees que vas, Pedro? Ah, vaya. Por lo menos el nombre sí es real. ¿Pasa algo, señorita? No, nada. ¿Y en qué área trabaja Pedro? Bueno, Pedro es albañil y de los buenos. ¿Puedo meter las manos al fuego por él? No, Olegario. No meta las manos al fuego por nadie. Porque se puede llegar a quemar. ¿Con permiso? Sí, señorita. Todos a trabajar, órale. Ya, tú también, Neto. Órale, trabajar. No, tú no. No. Pedro, ¿qué carambas pasó aquí? ¿Cómo que volviste a Estados Unidos por Pedro, Gina? Pero si nosotros teníamos un trato. Tranquila, cálmate. Pedro, ¿en realidad nunca te ha dicho nada sobre mí? ¿Qué le pareció a la idea de que yo regresara a Estados Unidos, por ejemplo? No, no me ha dicho nada. ¿De verdad? A lo mejor no es una locura hacer el intento de contarle la verdad. ¡No, Gina, no! ¿Para qué? Pedro creció junto a mí. Yo me convertí en su madre. Él no conoce otra verdad. Tienes razón. Disculpa. Pedro no va a saber que es mi hijo. No me hagas esto, por favor. Tú sabes que no me ha sido fácil. Pues si para ti no ha sido fácil, imagínate para mí. Sola, lejos. Sin verlo crecer. Bueno, está bien. Como tú dices, las dos hicimos un trato. Y los tratos se cumplen. Yo he cumplido siempre y yo di mi vida por Pedro. Y a pesar de todo, nunca le faltó nada. Hermana, yo siempre te voy a estar agradecida por eso. Siempre, hermana. Ignacia. ¿Estás bien, mi amor? Estás temblando. Estoy bien. ¿No será que tanta responsabilidad te está pasando la cuenta, mi amor? No, estoy bien. Y no me está pasando la cuenta ser directora de la obra, ¿de acuerdo? Mi trabajo nunca me queda grande. Muy bien, mi amor. No, ya me llevó la tiznada, don Olegario. Me voy a tener que ir de aquí. ¿Pero por qué? ¿Pues de dónde conocías a la señorita Ignacia? Contésteme esto primero. ¿Hace cuánto que usted la conoce? Pues, desde que llegó a la constructora a trabajar, cuando precisamente don Tomás la trajo a eso, a trabajar con él. A ver. O sea que también conoce a don Tomás. Pues claro, pues él es el dueño de la constructora. ¿Por qué? Es que hace un par de semanas, pues le rompí el hocico. Me lo encontré a él y a esa señorita. Estaban peleando en el estacionamiento de un mall. Él estaba a punto de pegarle y pues... yo no lo iba a permitir. Yo la defendí. Eso fue todo. ¿Pero por qué entonces, si tú la defendiste, estaba como que molesta contigo? No sé, pero... ya, no importa. Me voy. Gracias por la chamba, don Olegario. Fue bonito mientras duró. Muchas gracias, de verdad. Ahora sí que, pues... me voy.
¿No crees que me debes una explicación? ¿Te conté que estoy invirtiendo dinero aquí en un edificio en Los Ángeles? No. Mi difunto marido tenía negocios de bienes raíces. Y pues, entre otras cositas, vine a conocer el proyecto. ¿Y no viniste a arreglar cuentas con la mujer esa? Ya no soy la misma, Margarita. No le tengo miedo a nada ni a nadie. ¿Y qué piensas hacer si te la encuentras? Hacerla sufrir. Lo mismo que yo sufrí. Eso es lo que pienso hacer. Ay, Gina, no me gusta verte tan llena de odio. Si estuviera tan llena de odio como piensas, esa mujer ya no estaría viva. Ya nos vamos a volver a ver. ¿A dónde vas así? ¡Niño! ¿A dónde vas con eso? Anda. Quiero desayunar. Anda a ponerte algo decente por lo menos, ¿sí? Ok, ¿puedo desayunar? Digo, tú nunca haces nada. Tengo que venir a la cocina, ¿no? Si Rubén quiere hacerme la guerra, guerra va a tener. ¿Y no es más simple apoyarlo antes que ponerse a pelear con él? Que no sienta que con esto del matrimonio de Ignacia lo estás dejando completamente de lado. Bueno, ¿qué quieres que haga? Una vez que pasa el matrimonio, pues ya me preocupo por él. No puede ser que este matrimonio sea lo más importante en tu vida. Es lo más importante de mi vida. Y también de la tuya, mamá. No. Lo mejor que nos pudo pasar a nosotras fue que Ignacia encontrara a Tomás. Si no hubiera sido por él, Rubén estaría preso todavía. Si no hubiera sido por él, nosotras hubiéramos perdido este departamento. Si no hubiera sido por Tomás... Entonces tú lo que quieres es que tu hija se case con él para agradecerle por todo. Ay, no digas babosadas, mamá. Ignacia está enamorada de Tomás desde la primera vez que lo vio. ¿Ah, sí? ¿Y ya le preguntaste a ella dónde estuvo la noche que no durmió aquí? ¿Entonces? ¡Hala! Estoy esperando tu explicación. Es que yo al principio le quise decir la verdad, pero es que usted no me dio chance. Ahora me hablas de usted, ok. Bueno, es que usted... usted es mi jefa, ¿no? Entonces, ¿por qué no me insististe? Me dijiste la verdad. Y saber que soy esto nomás me hubiera hecho caso. Ah, ni me hubiera dirigido la palabra. No lo sé. ¿Y la casa, el auto? Era el chofer del dueño de la casa, pero pues me corrió. No puedo creer. Me viste cara de estúpida, ¿verdad? Claro, cara de idiota. Dijiste, a esta me la vacilo fácilmente, ¿no? Ay. No. Yo nunca pensaría eso, ¿cómo cree? Me mentiste. Todo lo que le dije y todo lo que hice es cierto. Esa noche que pasamos en la playa, yo... Cállate, Pedro. Cállate. Quería decírselo, señorita. Cállate. Ya, Pedro. ¿Pedro? Cari. Así que él es Pedro. ¿Ese es el nieto de los vecinos de mis abuelos? ¿Ese pelado? Karina, yo no lo sabía, te lo juro. Pedro es un empleado de la obra. Yo soy su jefa. ¿No se supone que vivía en Malibú? No, no vive en Malibú, porque estaba trabajando. Entonces resulta que el coche y la casa eran prestados. Ah, o sea que te engañó, se hizo pasar por otro para aprovecharse de ti. Eso fue exactamente lo que le dije. Pero no, él insiste en que él me intentó decir la verdad y que yo no le hice caso. Ay, bueno, no tiene la menor importancia lo que diga ese baboso. Fresco, además. Pero eso fue una aventura. No, Karina. Fue un momento de debilidad, ¿ok? Y tú me vas a ayudar a que eso no salga, ¿ok? Nos vamos a olvidar de esto porque yo me voy a casar en menos de 15 días. Ok. ¿Y Tomás lo supo? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre, por Dios, Karina? Quiero morir, de verdad, me quiero morir. ¿Y no le vas a decir nada a Tomás? Claro que no. Claro que no. Él nunca lo entendería, además. ¡Pedro!
Ya me iba a cambiar, ya iba por mis cosas. Mira, yo lo que sigo sin entender es por qué la señorita Ignacia está como enojada contigo. ¡Olegario! Te voy a dejar copia de estos planos que dejó el arquitecto. ¿Tú? ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Se puede saber quién es? Pues es mi yerno, don Tomás. Yo lo traje a trabajar. ¿Tu yerno? Te quiere reír de mí, ¿verdad? ¿Ese es? ¿Pensaste que después de lo que me hiciste ibas a poder trabajar aquí en mi constructora? Además de meterte donde nadie te llamó, yo te voy a pagar un sueldo, imbécil. Oiga, pero don Tomás... A ver, yo tengo buena memoria. A mí no se me olvidan las caras. Especialmente de los que me faltan al respeto. Tu yerno está despedido. No lo quiero ver más aquí. ¡Está claro! Es que te das cuenta que ese tipo es un mentiroso profesional. Yo no sé cómo le pude creer. Bueno, pero tú eres la jefa, ¿no? ¡Córrelo! No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué no? Si te sientes burlada. ¿No será que el tal Pedro te sigue provocando un poco más que rabia? ¿Qué? Por favor... Karina, no digas estupideces, por favor. Es ridículo. Es un fuerazo. No digas estupideces, ¿sí? A juzgar por tu cara y por tu manera de reaccionar, no sé qué tan equivocada puede estar. Mírate, Ignacia. Ese tipo te gusta de verdad. Compadre, no quiero hablarle. No, es que ese tipo no tenía derecho a correrte así. Si tú no has hecho nada. Da lo mismo. Igual, de todas formas, yo no quería seguir aquí. No, mira, él puede ser muy elegante, muy fresita, muy pipiris nice y lo que quieras, pero así no se trata la gente, hombre. Y menos si son tus empleados. Ya no hay nada que hacer. Sí, no, tienes razón. Sí, no hay nada que hacer, hombre. Porque pues yo ya lo hice. Ah, le dejé una sorpresita en su nave. Oye, no te vayas, pues. Quédate aquí con nosotros y celebramos que le ponché las llantas a ese tipo. ¿Pero cómo se te ocurrió hacer eso, Neto? ¿No te das cuenta de que puedes parar en el bote por lo que hiciste? Bueno, ya, no es para tanto, hombre. No, claro que es para tanto. Además, yo no soluciono mis problemas de esa manera. Lo que hiciste es un delito, Neto, por favor. Ya, Pedro, relax, hombre, si no eres mi vieja. Mira, anímate. Quédate con nosotros, nos echamos unas chelitas y te despejas de tanta bronca que tienes aquí. No, gracias. Voy a aprovechar para darme una vuelta por la casa. Bueno. Ah, sí, vea que tu tía viene aquí, ¿no? De Europa, ¿no? Mira, esa señora me da lo mismo. Ella se fue y nunca más se comunicó con mi madrecita santa. Ahora resulta que quiere conocernos. Después de que nunca fue capaz de mandarle ni un recuerdo a mi jefecita. Ahí nos vemos. ¿Oye, qué, iba a vivir con ustedes? No. Que se vaya a un hotel. No quiero tener nada que ver con esa señora. Y que te quede bien claro. Y no creas que se me olvida que tenemos una conversación pendiente tú y yo, ¿eh? Ignacia, espérame. Por favor. Me cansé de escuchar. Ignacia. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a visitar a mi amiga. Ahora con esto de que Ignacia es jefa de toda esta gente. No. Ignacia no es la jefa de nadie, es la directora de obra, que es distinta. ¿Qué hace este tipo todavía aquí? Por favor, no. Por favor. Pensé que había sido muy claro con usted. No se preocupe, ya me estoy yendo. ¿Yendo por qué? ¿Cómo que por qué? Este infeliz ya no trabaja más aquí. Mírale la cara. ¿No lo reconoces? Fue el tipo que me golpeó cuando yo... Sí, me acuerdo perfectamente cuando tú me levantaste la mano. ¿Qué? Y sí me acuerdo de eso, Tomás. Pero Pedro no tiene por qué perder su trabajo por eso. ¿Cómo? Sí. Pedro, te sabes su nombre. Buenas tardes. No, un momento.
Y yo no voy a permitir que tú pierdas tu trabajo por algo que no te corresponde. Y tú no tienes por qué mezclar una cosa con otra, ¿ok? No te atrevas nunca más en la vida a contradecirme delante de los nacos, de los obreros. Permiso, mejor los dejo solos. Don Tomás, llamaron para informar que hoy en la tarde van a poner la alfombra en su nueva casa. ¡Al fin! ¡Al fin! Que vayan a buscar mi auto ya, a la obra. ¿Por qué llegaste tan tarde? Tuve un contratiempo con el auto y me tocó venirme en taxi. La inversionista debe estar por llegar. Pidió una reunión esta mañana cuando estabas en la obra y no contestabas el celular. ¿Me quedé sin batería? ¡Hoy todo me ha salido mal! ¡Todo! Bueno, ella quiere conocer a las personas con quien hizo negocios. Viene ahora a las 3 de la tarde. ¿Eh? ¿Ahora? Uh-huh. No, José Manuel, encárgate tú. Tú eres mi hermano. Ayúdame, Tomás. Por favor. Permiso. Llegó la señora que estaban esperando. El señor Tomás Villamayor. ¡Oh, my God! ¿Tú eres Tomás Villamayor? Ay, tú no sabes las ganas que tenía de conocerte. ¡Ay! Dígame, compadre. Neto, compadrito, escúchame bien. Necesito que me hagas un favor. Usted nomás dígame. Necesito que me consigas la dirección de la casa de la señorita Ignacia. Y rápido, rapidito. Gracias, compadrito. Gracias. Aquí tenemos el corte de la fachada sur del edificio y la proyección de elevación. Como puede ver, podemos hacer una entrada por acá. ¡Ay! Pero qué bonito está todo, mi chulo. Pero yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo, Hani. Estoy viendo puros palitos y rayitas. Tal vez quiera ver los estudios de terreno. Los tengo aquí ya. Ay, mi amor. ¿Pero para qué? Pues si tampoco voy a entender nada. Yo nada más quiero saber si va a quedar bonito el edificio, mi amor. Tú sabes, me gusta invertir mi dinero en cosas bonitas. Ay, eso me lo enseñó mi marido, que en paz descanse. Yo siempre le hice caso a sus consejos. No se preocupe, que el edificio Royal East LA va a quedar muy bonito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Le pusieron el nombre que yo propuse! Royal East LA. ¿Tal vez quiera ver los terrenos con nosotros mañana? ¡Ay! Pero por supuesto, yo más cuesta que un calcetín, mi amor, ¿verdad? Me van a perdonar, pero... pero mañana no los puedo acompañar. Es que nuestro Tomás se casa muy pronto. Ah, sí. Tu novia es una muchacha muy afortunada. Pero yo soy una mujer muy millonaria. ¿Ah, sí? ¿Y cómo qué me quiere decir con eso? Tomás, yo creo que lo que la señora Gina quiere decir es que ella quiere que la acompañes mañana a ver la obra. Exactamente, Tomasito. Ay, a mí no me gusta parecer prepotente, ¿eh? Pero no me gusta que me hagan a un lado. Señorita Ignacia. No he podido olvidarte, te metiste y te quedaste. ¿Pedro? Tú eres mi dama, mi gran amor.